Saludos, queridos y queridas ficcionautas. Bienvenidos sean todos y todas a este live que emociona a la inmensa minoría, ¿sí? Somos tendencia en los live de culto. Bueno, pues qué va, así es, ¿no? Perfectos. Muy bien, otra vez volvemos a transmitir también por Instagram. Hace rato no lo hacíamos, vamos a estar ahí como al unísono. La idea es que obviamente si tienen preguntas o cuestiones, pues las vayamos viendo. Y nuestro tema de hoy, nuestro producto cultural invitado de hoy es Jin Ro, la Brigada del Lobo, ¿no? Una historia creada por Mamoru Oshii, que conocimos el anime en 1997, más o menos. Una historia bien particular, ¿no? Bueno, uy, por aquí está también ya Carlos Clavijo. Muy buenas tardes. Ya por aquí salgo y me ilumino. Hola. Bienvenidos a todos y todas. Bueno, estamos en un ciclo que básicamente he denominado naturaleza humana, ¿no? Y la semana pasada, pues estuvimos hablando de Tekken Kindred, esta historia creada y dibujada por Taiyo Matsumoto entre 1993 y 1994, y luego llevada al anime por Michael Arias, Mike Arias, ¿no? Esta historia, pues básicamente, digamos, tiene una cosa muy particular relacionada, pues, como con la esencia humana y, digamos, como esas polaridades que nos definen, ¿no? Básicamente, lo que consideramos bueno y malo, pero que finalmente son la energía oscura, la energía positiva, la luz, la oscuridad, y cómo todo esto se desarrolla, pues, en un marco particular donde se sitúa un lugar que está a punto de ser cambiado por las regulaciones mismas del consumo y del mercado, ¿no? Entonces, una cosa ahí como muy particular. Siguiendo en ese ciclo, pues quise traer hoy y hablar de Jin Ro, de esta historia que, de cierta manera, como lo dijeron en algunos comentarios antes de este live, pues que es como una versión, ¿no? Muy particular de Caperucita Roja. Ya hablaremos de eso. Pero bueno, saludo por aquí también a Ricardo Moreno. Hola también a Rubén Andrés Martínez. Bienvenidos. Igual, ¿no? Pues cualquier duda o pregunta, pues ahí van diciendo. La versión ilustrada de esta charla está en Facebook, por si acaso. Aquí en Instagram, pues vamos, básicamente vamos, es como dialogando el asunto. Pero bueno, sin más preámbulos, pues arranquemos este cuento. Bien, sin duda, lo más atractivo de la película de Jin Ro es, desde el momento en que yo veo el afiche, es precisamente el personaje, el protagonista. Este soldado con una armadura que de cierta manera intimida y al mismo tiempo también como que uno siente como esa afinidad de decir, uy, me gustaría tener esa armadura, quisiera ser ese soldado, ¿no? Que es pues nada más que y nada menos que el Panzerjäger, ¿no? Un concepto muy particular y en ese sentido le quiero dar las gracias también a Iván Pineda. Si no está presente, pues aquí ya quedan las gracias a Iván Pineda porque me dio un datazo para conocer pues de dónde provenía el diseño del Panzerjäger. Ya hablaremos de él. Pero eso es como lo primero que impacta. Y el afiche, sabiamente, tiene este elemento, ¿no? Básicamente tiene ese Panzerjäger que está sobre unas ruinas y está con la luna llena. Ya de entrada empezamos. Uy, ya por aquí llegó Iván Pineda. Hola, Iván. Estábamos precisamente digamos, dándote las gracias pues, por un dato importantísimo para el concepto del Panzerjäger. Ya hablaremos de ese concepto, ¿cierto? Y de cierta manera, pues ahí ya vemos el primer indicio de esa lectura de Caperucita. Precisamente estamos hablando, ¿cierto? Del lobo, ¿no? Básicamente es un lobo entre humanos. Bueno, hay un par de frases que tiene esa historia que me encantan, que son estas dos, ¿no? Aún si se disfraza como hombre y vive entre ellos, un lobo siempre será un lobo. ¿Quieres que te diga qué hacer? Termina con la historia de este animal que vive entre hombres. Solo tú, que eres de su especie, puede hacerlo.
Y la otra frase, ¿no? Al final, los cazadores matan a los lobos. Eso es algo que solo pasa en las historias que han escrito los humanos. ¿Qué tal estas frases, no? ¿Qué tal estas frases, no? De cierta manera, pues ahí ya vemos también como esa lectura. Pero bueno, digamos que Jinro es un desarrollo que viene construyéndose desde los 80s en la mente de Mamoru Oshii. Ya vamos por puntos. Obviamente, pues hablemos de Mamoru Oshii, este director que ha llevado, pues, o que ha hecho unos grandes animes como Ghost in the Shell, sin duda, y otros tantos, que también ha hecho films de live action como Avalon, que, pues, para algunos se vuelve muy contemplativo, para otros es una forma muy particular de ver, pues, el género cyberpunk. Y obviamente, pues aquí nos centramos mucho en esta idea o en este concepto, ¿cierto? De lo que es toda esta historia de lo que él denominó el ciclo de los Kerberos Panzerkopf. Este es un proyecto extenso, básicamente es una historia que Oshii pues planteó inicialmente como para diferentes filmes, ¿no? Para diferentes lugares, que obviamente empieza en el manga, luego salta al live action, luego llega al anime. Y de cierta manera, pues también tiene otra serie de digamos, como de elementos, ¿no? Básicamente es como un poco lo que denomina, lo que se denomina como la cultura de la convergencia, ¿no? Básicamente como una historia empieza a desplegarse en diferentes formatos, ¿no? Digamos que este trabajo, ¿no? Inicialmente, pues Mamoru Oshii lo plantea y tiene, digamos, como aliado en la parte del dibujo a Kamui Fujiwara, ¿no? Que básicamente pues tiene un estilo muy particular y algo muy particular o muy interesante es que en el manga también contó con la ayuda de lo que se denomina el diseñador mecánico, ¿sí? Que eso me parece que es un rol bien interesante dentro de las historias de animes, ¿no? Por ejemplo, uno ve estas historias, por ejemplo, de esa, por ejemplo, de Gainax, o por ejemplo, bueno, digamos de Evangelion, ¿no? Ese tipo de series, siempre cuentan con alguien que desarrolla el diseño mecánico. Este diseñador mecánico es el que propone o el que empieza a depurar la idea del Panzerjäger, ¿sí? Entonces ya hablaremos de él. Bueno, esta saga, digamos que está centrada o está, digamos, dada en lo que es un futuro alternativo, ¿no? O, mentiras, un mundo alterno, básicamente es un Japón en una línea paralela. Inclusive yo creo que tiene muchos tintes de ucronía. Es un Japón ucrónico. Inclusive pues cuando yo vi el anime me centré mucho en ver, por ejemplo, que en las calles había Volkswagens, de que los Panzerjägers se veían, digamos, muy alemanes, de que la secta, que es como el grupo que hace como oposición a los Panzerjägers, son básicamente pues como muy de la línea, ¿no? Digamos como muy socialistas, ¿no? Como que estamos en los años 50. Entonces yo sentí eso básicamente pues cuando vi la historia, ¿no? Entonces yo creo que básicamente es un futuro que se mueve dentro de una ucronía. Ahorita miramos esa hipótesis, ¿no? Por aquí también está mi hermanito en el Mauricio. Hola, bienvenido, gracias por los comentarios, ¿no? Sí, hay una cosa también interesante como el caso de Escaflón, ¿no? Una cosa muy particular. Estas historias, ¿no? Básicamente, pues Oshii las empezó a llevar al tema de los live action y empezó, por ejemplo, con una parte que se llama The Red Spectacles, ¿no? Que básicamente son los lentes rojos, que es de 1987. Luego le siguió Stray Dog, Kerberos Panzer Cops, del 91, y Jinro. Que Jinro justo estaba haciendo el proceso de Ghost in the Shell, entonces dejó en manos de Hiroyuki Okiura, ¿no? Básicamente, pues, el trabajo también de lo que fue, pues, hacer Jinro. Ricardo, pues, no sé si hable de las Bad Labors. No alcancé a cacharlas o no alcancé a incorporarlas, pero hablaré como de las otras que me parecen como importantes ver los puntos que él va tomando en cada relato. Pero sí, sin duda, pues, Bad Labor también es bien, bien importante dentro de este ciclo de construcción. Entonces, esas son las tres historias que componen este ciclo de la saga de Kerberos, ¿sí? Como les digo, pues, obviamente, Mamoru Oshii es muy reconocido por Ghost in the Shell, por Avalon,
Y estas han tenido también, sobre todo Avalon ha tenido secuelas, no sabía, pero hay una secuela de Avalon que también sigue en ese mismo mundo, en el planteo, digamos, del mundo virtual. Pero sin duda, pues cuando uno ve Ghost in the Shell, ya uno empieza a ver, pues, por qué razón la adapta, ¿no? Porque empieza a mirar, ¿no? Digamos, esa cuestión, ¿cierto? De cómo desde la ficción empieza a mirar, a relacionar lo que es como el constructo humano, ¿no? La condición ontológica del ser humano, ¿cierto? Frente, obviamente, al concepto de la máquina, algo que ya uno nota, por ejemplo, en los escritos de el gran profeta Philip K. Dick. También lo que uno ve, pues, en toda esta línea del cyberpunk, desde Gibson adelante, ¿cierto? Y, de cierta manera, pues, el personaje, la Mayor Kusanagi, tiene estos matices, ¿no? Digamos, como ese personaje que empieza a deslocalizarse, ¿no? Que empieza también como a volverse un extraño, un mecanismo extraño dentro de un relato, que empieza a cuestionar su rol dentro de ese universo, pero que luego se da cuenta, ¿no? Y renace. Entonces yo creo que eso es como un punto que me parece muy importante tomar en cuenta, ¿no? Digamos, cómo estos personajes, ¿no? Empiezan a cuestionar, ¿cierto? Como todos los devenires y las condiciones o reglas de ese mundo, y a partir de ese cuestionamiento vuelven y renacen y realmente retoman, ¿cierto? Como su rol, inclusive como con mucha más fuerza. Eso es lo que yo siento, por ejemplo, en las historias, ¿no? Por acá nos saluda, está por aquí Robles Edwin, saludos, por aquí también Juan Esperalta, saludos al cartonero. Bueno, eso es Ghost in the Shell, ¿no? Básicamente, pues, el manga de Masamune Shirow es una cosa completamente diferente, tiene muchísimos más detalles importantes, pero lo que hace Oshi es como tomar esa esencia, ¿no? Básicamente, ese proceso, ¿cierto? En el que básicamente empezamos, ¿no? A notar ese cuestionamiento de la naturaleza humana. Y lo hace a través, digamos, de esa confrontación con el IA o la inteligencia artificial que es el Puppet Master, ¿no? Y cómo esa confrontación entre Kusanagi, que está aspirando a ser, ¿no? Un ser humano, una replicante, ¿cierto? Y el Puppet Master, que de cierta manera, pues vive siendo una entidad, ¿cierto? Que circula por muchas partes, ¿no? ¿Cómo eso, digamos, define esa naturaleza? Uy, saludamos por aquí a Irán Andrés. Feliz noche y obviamente buena semana de cumpleaños a Adrián Andrés, por supuesto. Sin duda, pues obviamente las siguientes partes de Ghost in the Shell lo dejan a uno pues como profundizando más en esta cuestión ontológica, ¿cierto? Y eso pues es como lo particularmente interesante de eso. Entonces, ahí estoy viendo ya por qué Oshi toma la decisión de adaptar Ghost in the Shell. A él le empieza a interesar mucho ese punto. Cuando uno ve, por ejemplo, Avalon también empieza a centrarse mucho en eso, como en esa capacidad que tienen los protagonistas o la protagonista, ¿cierto? De empezar a generar ese cuestionamiento de la condición humana, sobre todo pues ya entrando pues, en ese mundo virtual, en la virtualización, ¿cierto? Cuando me desprendo, ¿sí? De lo que consideramos pues como esta prisión, esta carcasa, ¿cierto? Y cómo allí se genera, pues básicamente, otra sensación en ese mundo no habitado, en ese no mundo, ¿cierto? Y de cierta manera, pues recordemos pues, que esta historia se centra mucho, pues, como en una Europa central. Básicamente, vemos, pues, como un juego, ¿no? En el que, básicamente, pues, el premio de la supervivencia, ¿no? El seguir con vida, ¿cierto? En el espacio material. Y. Esto pues obviamente nos lleva a ver, ¿no? Cómo empieza a tomar esos matices. La secuela pues ya tiene pues otros elementos, se llama las Assault Girls o las chicas de asalto, y eso pues básicamente sigue esa lógica de videojuego, ¿no? Hay digamos como un jefe, hay digamos pues como todos unos obstáculos, hay también como unos nicknames y demás, pero digamos que la más interesante ahí es Avalon. Y ahí es cuando llegamos entonces al año de 1988. Y aparece, se empieza a publicar este manga de Kerberos Panzer Cop. Kerberos Panzer Cop, digamos, empieza a contar los acontecimientos que van a ocurrir antes de Jinro. O sea, en Jinro estamos llegando, es como a la punta del iceberg, básicamente ya como lo que puede ser el ocaso. Y Kerberos Panzer Cop es como el crepúsculo. Empezamos el cuento, ¿no? Básicamente, de una unidad
de soldados, ¿no? De, digamos, altamente preparados, una unidad elite que tiene unos trajes de protección muy particulares y que obviamente su finalidad es aplacar la resistencia, ¿no? La cepa de resistencia que en este caso se autodenomina la secta, ¿sí? Y esta secta se forma básicamente pues porque Japón, ese Japón alternativo, ha estado en guerra durante 10 años. Y esta guerra obviamente pues ha aumentado la brecha de pobreza, ha aumentado también pues como los índices, ¿no? Digamos pues como de violencia intrafamiliar, un montón de cosas ahí, ¿cierto? Y esto hace pues que obviamente entre en escena la inconformidad frente a un Estado que empieza cada vez a ser más opresor, ¿cierto? Entonces, esta unidad básicamente se crea con la intención de aplacar, pero al mismo tiempo, pues obviamente es como traer a una jauría de lobos, ¿no? A una ciudad, ¿no? Entonces, dígale, comportarse a un lobo a ver cómo le va, ¿no? Entonces, no, ahí el instinto opera más que cualquier regla de conducta. Y esto obviamente se desata y se crea un conflicto de intereses. O sea, esto ya empieza a rebasar esa intención de aplacar la rebelión y convertirse en una tensión política entre intereses particulares del partido. O sea, ya internamente se empiezan a debatir si realmente debe continuar, se debe cancelar, qué hacemos, debemos cancelar esta fuerza. Y obviamente, pues lo que necesitan es como un escándalo, necesitan, digamos, como un detonante que permita ese proceso, ¿no? Uy, por aquí saluda Inti Katari. ¿Cómo estás? Es una alegoría a todas las guerras, un espejo de las sociedades pasadas y contemporáneas. Claro que sí, esta historia de Kerberos Panzer Corps realmente como que nos muestra y nos deja ver lo que nos pasa actualmente. O sea, es decir, cojamos esto y pongámoslo con el SMAT. El SMAT es una fuerza de la misma categoría. Obviamente los trajes no son tan refinados, pero más o menos es lo mismo, ¿no? Digamos que se crea con buenas intenciones, pero se les puede salir el mismo demonio en la botella, ¿no? Bueno, entonces, esta historia básicamente también se le conoce como Hellhound's Legend, ¿cierto? Y este manga es escrito por Mamoru Oshii y dibujado por Kamui Fujiwara, ¿no? Y el diseño mecánico lo hace Yutaka Itsuguchi, ¿no? Ese es un personaje importante. Esta serie de cómics, como lo comentaba, pues narra los eventos anteriores a lo que va a ser el largometraje de los Red Spectacles, ¿no? Básicamente, los lentes rojos empieza, pues, este manga. Es decir, el manga es la precuela. De hecho, uno tiene que mirar el manga primero para poder contextualizar toda la historia, ¿cierto? Y ahí después ya vamos, digamos, pues, con el tema de los live action. Ahí, digamos, en el manga, ya vemos un primer acercamiento de este personaje, de esta armadura tan particular, ¿no? Que ya intimida y pues que tiene obviamente toda esa alegoría o toda esa cercanía con el elemento alemán, ¿no? Básicamente, pues como con esta contextura. Aquí está, pues, Yutaka Itsuguchi, que también ha desarrollado otros diseños, pero, por ejemplo, ahí me quise centrar en cómo él, ¿no?, desarrolla la armadura, sobre todo porque él va a plantear el diseño para el filme, ¿no? Inclusive en el filme, la armadura tenía por acá una calculadora, ¿no? Una cosa re loca, cómo si iba a ser, digamos, el armamento. Es decir, uno siente en el anime, en live action, pues que de cierta forma los elementos funcionan, ¿no? No es, digamos, como un diseño aleatorio o simplemente una cosita bella, sino es algo que funciona. Es muy parecido a lo que hacía este diseñador Sid Meier, ¿no? El que hizo posible todo el arte conceptual de Blade Runner y de Elysium, ¿no? Digamos, él como diseñador industrial sí le interesaba que las cosas funcionaran. Inclusive muchos de los objetos de Blade Runner funcionan, ¿no?, en la historia. Muchas gracias. Bueno, ahí vamos con el asunto. Entramos entonces al año de 1987 y Mamoru Oshii se lanza entonces a dirigir The Real Spectacles, los lentes rojos. ¿De qué trata esa historia? Al final del siglo XX, la policía metropolitana ha comenzado a perder control de Tokio, el crimen es desenfrenado y la gente ya no está segura. Su solución: el establecimiento de la unidad móvil de investigaciones especiales con blindaje pesado contra el crimen vicioso. Uf, miren ese nombre tan particular, ¿no? Creados por hombres y mujeres de alto intelecto y fuerza física que tenían un sentido de la justicia particularmente fuerte, incluso fanático, y fueron apodados los Kerberos.
y armados con una armadura especial llamada equipo de refuerzo y armamento pesado. Lo que comenzó como un esfuerzo noble y valiente para tener el ataque del crimen pronto salió de control. Sus acciones, excesivamente entusiastas y su odio fanático por el mal, pronto llevaron a un comportamiento menos que policial. La crítica pública creció a medida que sus tácticas de investigación se volvieron más agresivas, crueles y corruptas. El punto de inflexión ocurrió cuando un miembro de los Kerberos, durante una investigación de rutina, golpearon hasta la muerte a un delincuente menor. Eso es, ¿no? Algo muy cercano, ¿cierto? Entonces, fíjense que, como dice la frase, ¿no? El camino al infierno siempre está lleno de buenas intenciones. Esas son algunas fotos de la producción. Ahí vemos, pues, básicamente a los protagonistas de la historia, ¿no? Digamos, pues, como es tratar de crear un futuro distópico en los años 80, que era como más o menos el leitmotiv de muchas producciones en aquel entonces. Y ahí pueden ver, digamos, pues, cómo eran esas armaduras, ¿no? Básicamente, pues, está como el tema de los cascos, ¿no? Inclusive, miren, en el pectoral, pues, tienen, digamos, esta calculadora como para el tema de los comandos. Bueno, ahí se las ingeniaban para poder hacer eso, porque obviamente, pues, es un filme, pues, con un presupuesto no tan alto, ¿no? Pero bueno, eso fue básicamente los Terrell Spectacles. En el 91, él lanza la siguiente parte, que se va a llamar Stray Dog, Kerberos Panzer Cop. Esta historia del 91, digamos que comienza básicamente en el momento en que sucede este incidente del criminal menor, ¿cierto? Entonces, la película arranca ahí, ¿cierto? Y digamos que se les da una orden digamos, de desarmar y disolver la unidad. Dicen, no, esto ya no tiene sentido, hay que disolver y desarmar la unidad de Kerberos. Me importa un pepino, pero hay que desarmarla porque está generando, pues, bastantes conflictos en la opinión pública. Y ellos dicen no. Entonces, después de desobedecer una orden de desarme y disolución, se han resistido durante un tiempo no especificado. La conversación entre los fatigados policías de Kerberos sugiere que podrían haber estado atrapados allí durante 3 días, 3 meses o 3 años. Un sistema de amplificación de potencia da órdenes para una tribuna final para que Koichi Tadom, Midori Washio y Shosho Tarobi vengan al edificio central. Un Kerberos llamado Inui deambula, básicamente, uy, espera, un segundito. Deambula básicamente por los pasillos de la sede de Kerberos y luego presencia al oficial Keiichi Tadome a abordar un helicóptero. Enojado, Inui se siente traicionado por su maestro y le pregunta por qué está huyendo y no peleando hasta el final como les ha ordenado a sus hombres. Cuando el helicóptero despega, el ejército atraviesa el cuartel general, ¿no? Es básicamente como el punto de inflexión donde uno siente como que hasta aquí llegó esa vaina de los Kerberos. Por acá me dice Iván Pineda. De hecho, casi todo el armamento, tanto en el film y en los mangas, son armas de Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. Hay un STG-44 y vehículos como el Hammond. Exactamente, exactamente. Es por ahí el asunto, ¿no? Entonces, este fue el segundo filme que empezaba, pues, como a anudar toda la historia de Kerberos. Y lo que le interesa a Oshi es básicamente eso, ¿no? Como el crepúsculo y el ocaso de esta intención noble y valiente. Ahí vemos también algunas imágenes del diseño de producción. Digamos que la armadura sigue en su proceso evolutivo. Y ahí es cuando llegamos a esta imagen, pues, como tan depurada, que es como uno de los elementos que más llama la atención de esta historia, ¿no? Básicamente el diseño de digamos, el Panzer Jäger, ¿no? Este diseño del Panzer Jäger, digamos que no es casualidad, si estamos hablando de este Japón alterno y un Japón ucrónico, esto sin duda me llevará a citar, lo veremos más adelante, pero lo digo una vez, pues esta historia de Philip K. Dick que se titula El hombre en el castillo, una ucronía, es decir, una historia contrafactual en la cual, digamos, se propone la idea de que Alemania y Japón ganan la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se divide el mundo en dos potencias, el imperio japonés y el Gran Reich, ¿no? ¿Cierto? Esas son las dos potencias. Entonces, si tomamos la historia en ese punto, ahí diría, claro, tiene mucho sentido que Japón empiece a tomar cosas, ¿no? Alemanas, porque, digamos, estamos como en ese futuro o en ese mundo alterno ucrónico, ¿cierto? Digamos que para llegar a ese punto, me pareció curioso, pues hay un elemento ahí muy importante que es precisamente pues el Kerberos Panzer Jäger, ¿no? Recordemos que Jäger es el cazador, ¿cierto? Y es una parte también de la franquicia, ¿no? Digamos que
Esta historia, pues digamos que se empieza también a ver en una segunda guerra alternativa. Ah, bueno, también hay otra ucronía muy interesante que es de Peter Tierjas, ¿no? Para quienes de pronto no la han leído, que es básicamente el imperio Estados Unidos de Japón, el imperio Meca Samurai y ahorita salió Cyber Shogun algo, ¿no? No recuerdo el último título, pero estoy esperando con ansias la traducción a español en algún momento. Esa también es otra ucronía interesante donde, digamos, Japón, ¿no? Se convierte pues en la potencia y tiene mechas por todo lado y hay gamers y un montón de cosas. Entonces es muy interesante esa historia, ¿no? Entonces, en esa línea de tiempo, digamos que Estados Unidos permanece aislacionista, negándose a entrar en la Segunda Guerra Mundial, mientras que el Imperio de Japón se alía con Gran Bretaña y Francia contra la Alemania nazi. En esa línea de tiempo alternativa, Hitler ha sido asesinado con éxito por Klaus von Stauffenberg, ¿no? Que lo que llevó a una purga de elementos nazis del gobierno. Los trajes avanzados de la armadura motorizada, llamados Protect Gear, permiten a los alemanes ganar la batalla de Stalingrado. Y el término Panzerjäger en el título no se refiere a las unidades de cazadores de tanques como en la vida real, sino a las unidades de infantería blindadas cuyo equipo pasa a formar base de la armadura de la unidad Kerberos en entregas posteriores, ¿no? Entonces, esa es como la historia en la que se monta el asunto. Y aquí está el dato de, gracias nuevamente a Iván Pineda, esto fue el datazo. Y es que en la Primera Guerra Mundial se introduce un primer desarrollo que se llama en la vida real el Gravenpanzer. ¿No? El Gravenpanzer es básicamente como esta armadura, una composición muy particular que protegía el torso de los soldados, ¿no? Entonces, básicamente se introduce un primer modelo, digamos que según los datos iniciales en marzo de 1916 o también en octubre, digamos que está todavía relativa a esa fecha, pero estaba el tema de que la coraza estaba conectada con las hombreras y tenían remaches, ¿no? De protección cada una. Y esto lo que hacía es que le permitiera como cierta movilidad, pero manteniendo la protección. Ahí ven, por ejemplo, en el fotograma, ¿cierto? Cómo se desarrolló este primer concepto. Y luego viene, más adelante, pues un modelo híbrido donde se empieza a incorporar otros elementos. Pero digamos que el Gravenpanzer es como la base conceptual, la base argumental, ¿cierto? O digamos, la base, digamos, estilística y digamos, industrial o digamos, de diseño para los Panzerjägers, ¿no? Entonces, nuevamente, gracias a Iván por este dato. Entonces, esos son otros fotogramas también de esta película de Stray Dogs, ¿no? Ahí pueden ver, digamos, pues, cómo el diseño empieza a cambiar, ¿no? Según el paso de la historia. Y sin duda, pues ya uno empieza también como a reconocer esa línea de personajes propios de lo que podemos decir que también es un thriller político, ¿no? Y llegamos entonces a lo que es el epicentro de nuestra charla de hoy, ¿cierto? Que es Jinro. Jinro tiene una primera versión en anime y hace, digamos, un tiempo Netflix sacó también una versión, ¿no? Digamos que inclusive tiene un nombre particular, ¿no? Bueno, este anime, digamos que llega, digamos, o se estrena básicamente en 1999. ¿Cierto? Y pues básicamente es la historia de Mamoru Oshii, pero dirigida por Hiroyuki Okiura, en la cual encontramos pues una serie de personajes muy particulares, ¿no? Y la versión, digamos, posterior, ¿no? Que digamos es el live action, que tiene un diseño bien espectacular, básicamente pues, digamos, le pierde un poquito la esencia a la historia original, pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Jinro, la Brigada del Lobo. En Jinro, ¿cierto? Pues básicamente, ¿cómo empieza la historia? La historia comienza, pues digamos, en el punto de tensión. Estamos como a mitad del asunto. La revuelta entre estos militantes de la secta y la fuerza policial. La fuerza policial está con sus escudos, están, digamos, inclusive atrás de ellos, ¿no? En unas tanquetas están, obviamente, pues unos funcionarios de alta jerarquía, mirando ahí con binoculares cómo se desenvuelve el asunto, y cuando ven que la policía no logra retener o tener el control, pues es cuando deciden llamen a la unidad, llamen a los Kerberos, ¿cierto? Y empieza esta vaina, ¿no? Aparecen estos personajes con el paso de ganso, ¿no? Y ahí uno se siente como recordando la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?
ahí, por ejemplo, está, miren ustedes el diálogo, ¿no? Y que si los 2.000 manifestantes se reúnen con ellos, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de, obviamente las sectas son una célula, básicamente son un grupo reducido, pero que realmente han contaminado a la gente con sus ideas, y esto hace pues que generen como esas revueltas, ¿no? Algo no muy lejano de lo habitual, ¿no? Básicamente. Y bueno, esa es la manera en que empieza la historia, ¿no? Estamos en ese punto de lo que llaman en mitad del asunto, en mides res, ¿cierto? Y claro, empezamos en un punto así, porque obviamente cuando uno ya ve lo que ha pasado previamente en las dos historias anteriores, pues ya uno empieza a entender por qué razón empieza en ese punto, empieza en el conflicto, ¿cierto? Estamos casi como en el clímax de la historia, ¿sí? Y en ese clímax, pues indudablemente surge o tiene, digamos, un detonante, ¿no? Bueno, ahí vemos los escenarios, ¿no? Esto, digamos, que se parece mucho, inclusive, a las escenas de Akira, ¿no? Digamos que Akira de Otomo también tiene como ese punto de inicio en una manifestación, una confrontación, ¿no? Entonces ya entra como que los animes iban dando puntos de inflexión o puntos de reflexión sobre lo que nos acontece hoy día. Ahí pueden ver, ¿no? Las tanquetas, ven los policías, ven los manifestantes, ¿no? Entonces es algo muy cercano, o sea, esto ya dejó de ser una narrativa que veíamos muy lejana, ahora es casi que lo que estamos palpando hoy día, ¿no? Entonces yo creo que ya entra, ese es como el alto valor que tiene esta historia en el comienzo, como que nos golpea de una con esto, como que dice, uy, ¿qué pasó acá?, ¿cierto? Y de cierta manera, pues como que al avanzar la historia, uno empieza a ver estos índices de este famoso cuento, que en alemán recibe el nombre de Das Rotkäppchen, ¿no? Rotkäppchen, ¿no? Perdón mi alemán, ¿no? Pero vamos a leer nuevamente. Das Rotkäppchen, ¿no? O Rotkäppchen, que es la caperucita roja, ¿sí? Esta historia que primero fue parte de la tradición oral y que luego fue recopilada por un par de autores, pero ya veremos esa parte. Esto que están viendo en Face, básicamente son como un diseño de personajes. Ahí ven, por ejemplo, la armadura, ¿no? El Panzerkopf, el Panzerjäger, Fuse, ¿no? Que es como el protagonista, que inclusive, pues, sí, Edwin Castiblanco, pues, el anime básicamente es el de Jinro, ¿no? Jinro es la adaptación al anime y el punto de origen es Kerberos Panzerkopf, que ese es el manga que originó toda la historia, pero digamos que la que estamos mencionando hoy es Jinro, la Brigada de Lobos, o sea, es el anime, ¿no? Para que lo busques. Bien, bueno, ahí tiene, digamos, también, pues, el personaje Fuse, y en alguna parte de la película aparece este elemento, que podemos decir que es como un hipertexto, que es precisamente el cuento de Caperucita, y de cierta forma hay momentos donde se leen como pasajes alusivos, que uno ya como que va centrando el asunto. Sin embargo, si ustedes lo notan, si han visto la historia, tendrán presente que básicamente aquí se invierte la polaridad, ¿no? La polaridad en el sentido en que no es tanto la caperucita, sino más que todo Fuse. Fuse, que básicamente se presenta como el lobo, es el personaje que recibe todo el enfoque de lo que básicamente le pasa a Caperucita. Ya hablaremos de eso. Mi hermanito, gracias por el dato, nos dice que Charles Perrault recoge esta, digamos, esta versión de la tradición oral y le da un toque bastante crudo, es muy directa, luego los hermanos Grimm lo que hacen es echarle un poquito de soflán, le echan soflán y ya es más vendible, ¿no? Ya es como más comercializable, ¿no? La de Perrault tiene las cosas muy directas, ¿no? Digamos, es como muy alusiva, pero la tradición oral era aún peor, ¿no? Digamos que era más cruel, o sea, digamos, la versión oral era clase B. Perrault le da unos toques ahí como ya de terror pasable para, ¿cómo llama este canal? Space, y ya, digamos, los hermanos Grimm le dan toque Disney. Vamos a decirlo en ese punto, ¿no? Entonces, claro, esta cobita roja, digamos, de Perrault, digamos que tiene mucho que ver con el tema de la sexualidad, ¿no? El tema, por ejemplo, de la condición de ser niña, ¿cierto? Y prevenirla de los encuentros con desconocidos. O sea, tiene, digamos, una connotación muy directa con la sexualidad, ¿no? Con el despertar hormonal, la pubertad, ¿sí? Y de cierta manera, pues también el hecho de
valerse por sí misma, ¿no? Porque, digamos, es una niña que depende mucho de los adultos. Y aquí lo que básicamente se busca es como, bueno, generar su independencia, ¿sí? Este cuento era muy difundido en Europa y eso, pues, obviamente, llevó a Perrol a hacer esta recopilación y luego, pues, a los hermanos Grimm, ¿no? La simbología de historia es bien particular, ¿no? Porque, de cierta manera, pues, el hecho de elegir el color, ¿no? Caperucita Roja, ¿cierto? No solamente es por la capita que lleva, sino porque el color precisamente nos habla de esa simbología del despertar sexual, del despertar hormonal, de la pubertad, y que obviamente pues tiene que resguardar, ¿cierto? De aquellos seductores, esas personas como que, de cierta manera, por su instinto de supervivencia, por su instinto primitivo, pues obviamente sienten, digamos, pues la necesidad de, ¿cierto? Preservar su progenie y pues llevarlas a hacer esos actos tan particulares descarnados, ¿no? En fin, otra parte de la historia de Caperucita tiene que ver con valerse por sí misma. Y esto hace, ¿cierto? Que, por ejemplo, haga ciertas trampas como llenar la barriga del lobo con piedras o también, por ejemplo, ver el sacrificio de la abuela como esa ruptura con el mundo de los adultos. O sea, para que los adultos, si yo tengo que hablar por mí mismo, o sea, el adulto ya cumple su ciclo, yo tengo que hacer lo mío por mi cuenta. Y, por ejemplo, el hecho también de que cuando emerge de la barriga del lobo, ¿cierto? Es porque renace, ¿cierto? Crece emocionalmente y aprende de sus errores, ¿cierto? Entonces, fíjense que en este caso, en la historia de Jean Rob, ese peso lo va a cargar Fuse. Fuse es el personaje, es el protagonista que va a cargar con esta simbología. Básicamente, va a tener un despertar. Él se tiene que valer por sí mismo, ¿cierto? Porque de cierta manera, pues vemos que es muy dependiente de las órdenes de sus superiores, es un soldado, ¿cierto? Y de cierta manera, él también renace y empieza a aceptar su condición de lobo, ¿no? Un lobo entre hombres, ¿no? Básicamente. Y de cierta manera, pues, fíjense otra cosa también que me parece importante en esa simbología y es que cuando la abuela, ¿cierto?, es ingerida por el lobo, obviamente el lobo ingiere ¿qué? La experiencia, el consejo y la protección del adulto, ¿cierto? Si Caperucita tiene que valerse por sí, si quiere valer por sí misma Caperucita, pues obviamente tiene que dejar al lado esa protección y enfrentar las tentaciones. Y eso es lo que vemos, ¿no?, en Fuse. Fuse, digamos que empieza este proceso, ¿cierto?, como de caer y tocar fondo, ¿cierto?, de dejarse caer en tentación, pero obviamente es para poderse reconocer, ¿cierto? Bueno, por aquí está Andros Malf. Hola, por aquí nos dice Cabida Roja y el cine slasher, despertar sexual, violencia, claro que sí, el coming of age, sí señor, es por ahí el asunto, ¿no? Entonces, digamos que el detonante en la historia es cuando Fuse, en su rol de Panzerjägerkopf, se topa con una niña que tiene una chaqueta roja y lleva una maleta. Esta niña, digamos, pues, ante el miedo, ¿cierto?, que ve el sol, que ve en este soldado, en esta máquina, ¿cierto?, digamos, militar, que está a punto de dispararle, pues, ella activa el gatillo y, digamos, que comete o básicamente se inmola, ¿no? Básicamente se inmola por la causa y es el detonante. Fuse no pudo disparar, no supo qué hacer, ¿no? Y eso pues a él lo empieza a choquear, ¿no? Inclusive eso lo lleva a que le den como un retiro y lo lleven entonces a entrenamiento nuevamente. Dice, no, Fuse está mal, hay que llevarlo nuevamente a entrenamiento porque se nos puede ir de las manos. O sea, se nos está desprogramando el man, algo pasa ahí. Y Fuse entonces conoce a la hermana de esta niña que tiene una, que es mayor, creo que también usa la capucha roja, que inclusive la va a visitar, digamos, pues, como a donde está el tanatorio, digamos, pues, donde están las cenizas, ¿no? Y, Andrés Aros, hola, ¿cómo vamos? Bienvenido, hermano, y gracias por los comentarios. Cualquier duda, obviamente, pues, van diciendo por acá, ¿no? Bien, entonces, ellos se encuentran y Fuse, pues, digamos, como que quedó tan impactado, tan consternado, pues, que quiere saber más de la causa que llevó a esa niña, pues, a cometer esa inmolación. O sea, le sorprende mucho y la hermana, pues, le empieza a contar y empiezan, pues, básicamente como esos
encuentros, ¿no? Digamos, como esas citas con ella, como que empiezan a dialogar, inclusive, pues, esta escena del museo, ¿no? Donde ellos se encuentran, me parece que refleja muy bien, ¿no? Más o menos, pues, como esa esencia del cuento de Caperucita, y ahí ven, por ejemplo, cómo ella se refleja en el espejo y se ve el lobo, ¿no? O sea, esos son como los indicios que nos van dando, pero vuelvo y repito, todo el peso de la transformación recae en Fuse, ¿sí? Y eso es, digamos, también como lo interesante, ¿no? Ahí está el momento, digamos, impactante donde está Fuse con su armadura, pero es incapaz de disparar. O sea, el man siente algo le hace clic, ¿cierto? Y es como decíamos en Ghost in the Shell, empieza a cuestionar aquellas reglas de este universo, de este lugar. Yo como protagonista me cuestiono cuál es mi rol aquí, qué hago acá, ¿cierto? Y empieza, pues, como a deslocalizarse, ¿cierto? Y a descomponerse un poco dentro de su condición, por así decirlo, ontológica, ¿cierto? Y eso es lo que lo lleva, pues, a no disparar, no terminar de una vez con la vida de ella, sino que simplemente queda en shock, ¿no? No sabe qué hacer. Y este no saber qué hacer, ¿sí? Digamos que se vuelve también el detonante para que al interior de la fuerza policial empiecen las tensiones entre aquellos que quieren que siga funcionando la unidad y entre los que no quieren hacer. Y ahí también, pues digamos que está el gobierno como mano secreta y atrás moviendo los hilos, ¿sí? Y de cierta manera, pues obviamente lo que esperan es, sin duda, digamos, pues como que la unidad se acabe, porque eso obviamente es una rentica y como que no está sirviendo mucho, ¿no? Bueno, aquí está también. Hola, Martín Osorio, que nos saluda aquí con un comentario muy bonito que dice, el trauma que instala la programación también puede llegar a revertirla. Claro que sí. Eso es lo que sucede aquí con Fuse, ¿no? Y además que Fuse, a nivel, digamos, pues como de rol protagónico, como su lenguaje corporal es bastante neutro, ¿no? Digamos que su expresión es, digamos, como muy taciturna, como de cierta manera, como que él, como protagonista, como mecanismo, nunca nos revela del todo cuáles son sus intenciones, y eso también es lo más fascinante del asunto. Que uno como espectador dice, pero vamos, Fuse, emocionate, Fuse, ¿qué te pasa, maestro? No, el man está ahí, ¿no? O sea, soy mecánico, no sé qué hacer, ¿no? No tengo emociones, ¿no? Es lo mismo que las expresiones o las caras de Chuck Norris, ¿no? Chuck Norris, cuando pierde a su mejor amigo, Chuck Norris cuando está contento, Chuck Norris cuando está triste, ya, las mismas expresiones, ¿no? O sea, tiene un repertorio actoral impresionante, entonces esto pasa con Fuse. Pero eso también parece como un punto interesante porque uno como espectador siempre está esperando, bueno, ¿dónde se adquiere? ¿Dónde se va a revelar ese Fuse, ¿no? ¿Sí? Eso es lo chévere ahí, ¿no? Y bueno, siguen los días, pasan los días con esta tensión, ¿no? De cómo puede ser este asunto. Y como le dije al comienzo de la frase, ¿no? Digamos, pues, así se vista, digamos, de humano, sigue siendo lobo. O sea, esa es su naturaleza, nada que hacer, ¿cierto? Simplemente piensa en supervivencia y mantenerse a su clan, ¿cierto? Y eso es lo que básicamente tiene que pensar Fuse. ¿Establezco fidelidad con este clan, con esta unidad, o establezco más bien una fidelidad a mí mismo? ¿Qué debo hacer, no? Y también se ve algo muy interesante que es como dentro de este thriller político, el tema también de el espionaje, el contraespionaje, bueno, ¿cómo hacemos que se zafe la lengua? ¿Cómo hacemos que el man hable? Porque necesitamos como enviar información para que esto realmente se acabe. Y Fuse es la clave, ¿no? Fuse es, digamos, como el chivo expiatorio. Sin duda, pues, obviamente, también los oficiales, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos, pues, la tensión entre el jefe de la unidad de los Panzer, ¿no? Y el diplomático, ¿cierto?, de la policía, que obviamente tiene sus puntos de vista y que, de algún modo, pues, simplemente quieren llegar como a una negociación, a un punto, medio, un punto de acuerdo, pero eso nunca sucede. Obviamente, cada personaje también es muy encriptado en sus intenciones, uno simplemente las llega a ver como hacia el final de la historia, ¿no? Y, obviamente, pues, los puntos de quiebre, ¿no?, pues, cuando supuestamente ya los tienen como en el punto de, digamos, como ya les vamos a dar por terminada esta unidad, ¿no? Entonces viene la sorpresa, el giro narrativo más particular, ¿no? Y pues vienen todos estos Panzer y acaban con esta secta que había ya contaminado parte también del Estado, ¿no? Entonces son ambiente, inclusive ahí Fuse mata pues a este personaje que en algún momento era su amigo, entonces como diciendo, no hay que confiar en nadie, muy de esa idea del espionaje en la Segunda Guerra Mundial. Y claro,
la escena donde básicamente pues la hermana de, o digamos, esta Caperucita Roja se revela, ¿cierto? Y se digamos como que le genera o le da como ciertos sentimientos a Fuse, ¿cierto? Y como diciendo, no, pero ¿por qué? Y obviamente Fuse tiene que acabar con ella, ¿no? Y eso es también como una escena bastante tensionante porque a él le dan el arma, ¿no? Le dicen, usted es el único que puede acabar con esto, hermano. O sea, usted decide. Y otra persona a la distancia tiene también un arma, por si Fuse falla, pues no importa. O sea, ahí básicamente medimos, ¿no? ¿Cuál es ese grado de fidelidad? O está con los Panzer o no estás con los Panzer, ¿no? En fin, como les decía, esto pues tiene que ver mucho con esa historia de El Hombre en el Castillo, novela que Philip K. Dick publica en 1963 y que le hace merecedor a un premio Hugo. O sea, es como una de sus novelas, digamos, como más celebradas, que pues para él le significó como ese punto de aspiración a convertirse en escritor serio. Y recordemos pues que esta novela se escribió con una técnica muy particular. Él básicamente lo hizo leyendo el I Ching, ¿no? Para cada personaje, él consultaba las monedas, ¿no? Digamos, los signos, y esto le indicaba, pues, qué debía proseguir cada personaje. Entonces, es una novela bien interesante en la que se muestra lo que se conoce como historia contrafactual, ¿cierto? Esa historia que básicamente altera un evento. Y aquí en este caso la alteración es, bueno, ¿y qué pasará si Alemania y Japón pues ganan la Segunda Guerra Mundial? Entonces el mundo se divide en el imperio de los estados pacíficos del Japón y el gran Reich nazi. Pare de contar, lo que está en gris o lo que está en blanquito, eso se llama la zona neutral. Inclusive en el mapa final, Colombia queda en zona neutral, o sea, ni para acá ni para allá. Y en esa zona neutral pues llegan básicamente todos los exiliados, ¿no? Entonces ahí básicamente tenemos el punto. Y en esa historia, pues digamos, todo el programa espacial, toda la Guerra Fría se lleva a cabo entre Japón y Alemania. Entonces, yo siento que esa historia tiene muchos esos índices también, digamos, de historia contrafactual, ¿no? Igualmente, pues, no solamente por el diseño del Jäger Panzer, sino también, pues, por los elementos, ¿no? Inclusive la atmósfera, ¿no? Yo veo las gráficas, veo los personajes y me siento como en los años 50, ¿no? O sea, eso fue como para mí la sensación que siempre me da ver Jinro, ¿no? Como que estoy en los años 50, básicamente, ¿no? En fin, como os decía, después sale en 2018 la versión live action de Jinro. Y, pues, mi impresión, ¿cuál es? Un diseño de producción impecable, las armaduras geniales, casi que la puesta en escena es como un calco directo de la historia. Y no está mal, inclusive en Netflix se le tituló como Il Yang, ¿no? La Brigada Lo, así fue como se le conoció y de cierta manera pues ahí vemos la historia. Y pues digamos que el cálculo, el calco de las viñetas o digamos de las escenas del anime pues son como muy precisos, pero obviamente la esencia, la historia es muy muy distinta. Y pues claro, uno queda así como con la sensación de prefiero el anime, realmente, ¿no? No sé a ustedes, digamos, si ya algunos la han visto, ¿qué les ha parecido? Pueden ahí, como dicen por ahí, hacer comentario en la caja o algo por el estilo, ¿no? Pero son cosas que básicamente pues ya pasan de ese nivel de transposición, ¿no? De llevar, digamos, del anime a live action porque son dos modos de operación muy distintos, ¿no? Pero bueno, cosas que quería mencionar ahí. Pero la esencia y por lo que le hemos traído esa historia hoy es básicamente por eso, ¿no? La confrontación de una persona que ha sido programada para obedecer órdenes, pero que en un determinado momento no puede seguirlas, empieza a cuestionarse realmente su rol, su esencia, para dónde va, qué lo determina, ¿cierto? Y en ese cuestionamiento empieza también a desdibujar las reglas, ¿cierto?, del asunto. Bien, por acá dice, Inti Katari me dice, referencias históricas reales, Estados Unidos acogió al nazismo y luego metió a los aliados japoneses en campos de concentración, fue real. Ok, bien. Entonces, por ahí digamos que tenemos también ese punto. Bueno, eso ya desvierte un poco mi hipótesis de la historia contrafactual. Entonces, muchas gracias, Cinti, por esos comentarios, ¿no? Porque sí, realmente se siente como lo que llama el gran teórico Darko Zubin el extrañamiento cognitivo, ¿no? Básicamente como que eso que aparentemente es familiar, le meto algo nuevo, algo extraño, que hace que de cierta forma como que lo sienta ajeno a mí, ¿no? Pero bueno, eso, muchas gracias por este dato. Vamos a tenerlo muy presente.
Sí, básicamente pues trajimos esta historia precisamente por eso, ¿no? Por esa condición de Fuse, ¿cierto? Y cómo él, al cuestionar y al revisar pues todos los elementos que lo rodean, ¿cierto? Comienza a construir sentido sobre su esencia. Inti Qetari también me dice, pocos creerán que quien puso fin a la Segunda Guerra Mundial fue Rusia y no Estados Unidos. Eso es cierto, porque obviamente la sugestión mediática, obviamente, pues ha avalado más a los Estados Unidos, pues como en esta, digamos, onda de repercusión o de repetición de noticias y demás cosas, y hasta en los documentales mismos, ¿no? Pero tu dato es muy probable. Lo que pasa es que ahí entra ya lo que es el revisionismo histórico a examinar el asunto, pero es muy probable. Probablemente sí, digamos que Estados Unidos siempre se lleva como el mérito, ¿no? Como siempre, qué cosa, ¿no? En fin. Bueno, les quiero comentar que entonces en nuestro próximo live del sábado vamos a girar un poquito la brújula. Obviamente seguimos abordando ese tema de naturaleza humana y básicamente ya hacía mucho tiempo habían solicitado por ahí hablar de un gran maestro de la ilustración, de la narración secuencial argentina, que es Alberto Breccia. Entonces, ese va a ser nuestro próximo live. Vamos a hablar de este ilustrador que tiene una visión muy particular de la narrativa, que implementó unas técnicas, digamos, muy particulares de entintado, ¿cierto? Y de cierta manera, pues, cómo él refleja, ¿no? Todas sus vivencias y experiencias también a través de sus dibujos, ¿no? Por acá también me dice Inti Qetari, lo interesante es ver cómo estas películas hacen referencia a eso. Perfecto. Y Memories también, sí. Es decir, como que uno depende o requiere de estos documentos, de estos textos, de estas películas, para empezar a ampliar el marco de percepción y realmente empezar a ver esa noción de la historia, ¿no? Entonces yo creo que por eso Oshi siempre elige proyectos como esa índole, porque a él le interesa mucho ese tema, ¿cierto? Digamos, pues como la comandante de la guerra, ¿no? Bien, pues bueno, esto fue todo por hoy en nuestro live, ¿no? Hoy, digamos, multiplataforma. Muchísimas gracias a todos los que nos y a todos aquellos ficcionautas, queridas y queridos que nos acompañaron, ¿cierto? Por acá, ¿no? Un mensaje también de Andrés Mauricio que nos dice, no se le tenía miedo al comunismo, sino al Ejército Rojo. Decía una tesis de doctorado sobre la Guerra Fría. Ok, es verdad, ¿cierto? Ahí está. Sí, digamos que el comunismo, la idea, ¿sí? Otra cosa es ya los que realmente se apropian de esa idea. Esa es la cuestión. Exacto, ahí no le tiene más miedo, es como a los cuerpos y no tanto a los conceptos, ¿no? Claro que sí. Bueno. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y todas aquellas que se conectaron, que me acompañaron pues en esta charlita de hoy. Espero pues que obviamente les quede el interés, vean Jim Rowe, estudien esas, digamos, referencias y por lo pronto, pues nos vemos el próximo sábado para hablar de este gran maestro de la narrativa secuencial argentina, ¿no? Vamos a hablar una horita sobre este gran ilustrador y todo su proceso de trabajo, sus técnicas, sus libros memorables, ¿no? Entonces va a ser un pasaje interesante hablando de este ilustrador. Por lo pronto, larga vida y prosperidad. Realmente, pues, como siempre, se lo goza uno. Gracias a todos y todas por haber estado conectados y nos vemos entonces el próximo sábado, muy a las 7 p.m. para esa cita. Muchas gracias a todos y todas. Chao. Nos vemos.